Durante 3 meses se realizó la campaña de vacunación contra el sarampión tanto en los EBAIS como en el vacunatorio en San Isidro de El General. Lograron alcanzar un 92% de las dosis destinadas para el cantón. Se aplicaron 17.819 de 19.472 que fueron destinadas para Pérez Celedón. Los niños pendientes de vacunación en su mayoría están en edad escolar. Según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social, el pendiente mayor está entre los 9 y menos de 10 años, que según la proyección faltaron unos 328 de recibir la vacuna. El segundo grupo pendiente está entre los 7 años y menos de 8 años, que son 297, seguido por niños entre 6 años y menos de 7 años, que quedan pendientes 260. En cuarto lugar de pendientes de dosis están los mayores de 8 años y menores de 9 años, que en este caso suman unos 193. Y en quinto lugar se registra el grupo de pequeños entre los 5 años y menos de 6 años, que son 188. Estos pequeños pendientes llegan a los 1.266. Por esa razón, en el área de salud de Pérez Celedón están visitando diferentes centros educativos con el fin de vacunar a los niños que están en estos grupos. Ya en menor escala están pendientes niños de 1 año y 3 meses a menos de 5 años, que entre todos suman 387. Y justamente lo estamos haciendo en coordinación con algunas escuelas y visitando algunos hogares también. Entonces, para resumirte, decir que hasta el momento hemos logrado un 92% y que todavía nos queda esa cantidad de vacunas que son niños que aún no han llevado a vacunar, niños que todavía no hemos localizado y que necesitamos vacunar cuanto antes. Bueno, vamos a ir a todas aquellas hasta donde tengamos la disponibilidad de la vacuna. Como le dije antes, todavía nos quedan más o menos unas 1.500 y una vez aplicadas esas, pues damos por finalizada la jornada. Cabe indicar que los EBAIS y también el vacunatorio está aún con esta dosis para aplicar a los pequeños.